Hola clase, hoy trabajaremos valor y tono. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final del vídeo. En la clase de hoy vamos a seguir viendo esos primeros pasos que tenemos que dar en el aprendizaje del dibujo a carboncillo. Vamos a ver cuando un objeto es bañado por la luz, cómo crea esas diferencias tonales. Cuando hablamos de tono, nos referimos a la capacidad de la luz de ser rebotada hacia nosotros o de ser absorbida. Para ello necesitamos la escala de valor que hicimos en el ejercicio anterior, que os dejo aquí el enlace por si la queréis ver, y vamos a ver cómo traducir esa información, esos valores, dónde los vamos a ubicar y vamos a prestar un especial interés en las transiciones, en los cambios que se producen entre las luces y las sombras. Pues venga, vamos allá. Vamos a ver cómo poder utilizar toda esa información, todo lo aprendido, entre cómo reservar el papel para conseguir esas luces o ir progresivamente saturándolo de partículas de carbón hasta que vamos llegando a esos negros, a esas ausencias de luz, y principalmente vamos a ver cómo ubicarlas para conseguir esas sensaciones volumétricas. ¿Cuál es la clave? Trabajar de una manera muy ordenada. Vamos a ver primero cómo vamos a identificar esas luces y vamos a hacer algo que tal vez sea algo más complicado de lo que parece, porque es reservar. ¿Qué quiere decir reservar? Quiere decir no tocar, porque vamos a ubicarlas y respetarlas, pero luego en la práctica nos daremos cuenta que será para algo más complicado de lo que parece. Pero si primero vamos ubicándola, incluso numerándola, para que nos resulte más sencillo esa identificación y ese orden con el que vamos a trabajar, vamos a ir ubicando dónde están esas luces y las vamos a ubicar de una manera muy respetuosa. Ya hemos visto que una de las claves de trabajar con el carboncillo es ese respeto al papel. Para ello, vamos a trabajar con nuestro número 2, que serían esas transiciones intermedias, que nos van a servir para ubicar ese número 1, que serán esas partes de luces más intensas. Vamos a poner esas partículas de carbón y para respetar el papel, con una gamuza, de una manera muy suave, vamos a ir ubicando esos tonos más claros, esos grises intermedios que tienden hacia la luz, y para ello vamos a utilizar una gamuza para simplificar todas esas formas cuando lo miramos, para hacer un ejercicio de compresión. Vamos a entornar los ojos para que veamos claramente dónde se ubican esas luces y esas sombras. Ya la hemos ubicado. Vamos a trabajar ese fondo con ese número 3 para seguir trabajando de esa manera más ordenada, que por contraste va a ubicarme a nuestro modelo, a nuestro objeto, en este caso, nuestro botijo. Puede parecer muy agresivo, esas partículas de carbón siempre caen de una manera tosca, pero con ayuda de la gamuza vamos a conseguir suavizarle para poder conseguir ese número 3. Todavía necesitamos más partículas de carbón, de hecho, vamos sumando una capa sobre la otra. Para conseguir esta intensidad, aparentemente era demasiado, pero conforme lo hemos difuminado con el método de la gamuza, que es muy rápido, ha hecho esa bajada de valor. Vamos a meter más partículas para ir controlando de una manera general todas las sombras que queramos ir ubicando.
necesitamos algo más de fuerza para llegar a esa intensidad. Y el difumino, al ser más duro que la gamuza, va a hacer que esas partículas penetren dentro del poro. Hemos simplificado tanto lo que son esas formas, ese botijo, con ese negativo, con ese fondo, pero ahora vamos a ir dándole poco a poco esos detalles que van a hacer que las sensaciones volumétricas funcionen dentro del objeto. Para ello vamos a seguir trabajando con esas sombras intermedias, vamos a ir ubicándolas, dando esas direcciones del claro al oscuro, pero ya fijándonos en esos pequeños detalles. Antes de seguir con esa ausencia de luz, con esos oscuros, vamos a dar unos toques de goma, ya que podremos rescatar algunas de esas luces que dijimos al principio que eran difíciles de conservar, pero también se pueden rescatar. Vamos a sacar esos pequeños toques de luz. Ya tenemos ubicadas esas luces, pero ahora vamos a trabajar con esas ausencias de luz, con esas sombras, con ese número 4, para trabajar de esa manera ordenada que estamos planteando, y vamos a dar esos pequeños toques de sombra que van a darle aún más volumen a nuestro modelo. Este es el resultado del ejercicio de hoy. Espero de que hayáis disfrutado con la clase y nos vemos en el próximo vídeo.